Hola, hola, buenas tardes. Ay, tengo mucho terror, estoy hasta sudando frío. Ya sabemos, ay, cabrón, no me espanté. Ya sabemos a dónde vamos el día de hoy. Estamos en la tercera parte de Cuphead del 2017. Tengo mucho miedo, ayer me tardé como 40 minutos o más en cada nivel, en cada boss. Y estoy aterrorizado. De hecho, no sé ni qué decir, estoy mal acomodado en la silla. Todo, la neta, estoy contento, pero lo estoy sufriendo sabroso. Y pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? O sea, realmente es uno de los juegos más perros que he jugado en mi vida. Ya se los dije en los últimos dos capítulos. Sí, tengo un chingo de miedo, pero ¿quién dijo terror? Vamos a darle con todo a Cuphead. Aquí Legión con ustedes. Vamos a darle de una vez por todas. Cuphead, episodio 3. Vamos a ver hasta dónde llega mi sufrimiento y hasta dónde llega mi trastorno psicológico después de jugar el juego. Según lo que... Miren, vamos a salir de volada. Salir al título. Ajá, aquí tenemos la presentación, lo básico. Cuphead, empezar. Llevamos ya el 56% del recorrido, ya llevamos más de la mitad, entonces ya la llevamos de super gane. Pero siento que lo último va a estar, hijo perra, va a estar mamoncísimo. 56%, yo creo que vamos a seguir con Cuphead. Mugman todavía no me convence mucho, su cara no se me hace tan empática como Cuphead. Aún sabiendo que Cuphead fue el que nos metió en todo este embrollo terrorífico. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la segunda parte de la isla Tintero. Aquí está la segunda, una de las recomendaciones más fuertes que me dieron los suscriptores. Les voy a mostrar el truquito que me dieron los suscriptores. Me dijeron, métete por atrás de la casa del pollo, por atrás de la montaña, para que salgas directamente a lo terrorífico, a donde sí te terrorean sabroso. Atrás de la montaña y salimos a la montaña, a la Torre del Dragón. Después me dijeron, vente pa' acá y vente con el payaso, que fue el que más trabajo me costó. Ya habíamos derrotado también al genio, a la reina de caramelo y obviamente al pollo. Aquí tenemos al pollo. Entonces, pues ahora vámonos a la segunda parte. Aquí también tenemos el mausoleo destruido, donde nos dieron la segunda super, que realmente es totalmente inservible. Pero más adelante de algo nos va a servir. Tenemos 16. 16 monedas, que es lo que nos va a ayudar a conseguir poderes ahorita. Entonces, pues vámonos. Ya había hablado yo con el Rey Dado, entonces ya nos dio pase directo a la tercera isla. Aquí tenemos a los 5 jefes. 1, 2, 3, 4, 5. Vencidos. Isla Tintero número 3. Y vamos a darle a lo terrorífico. Es innegable que esas tacitas saben luchar. Están haciendo picadillo a todos los deudores. ¿Ves? Sabía que esos chicos tenían algo especial. Bueno, no cantemos victoria aún, jefe. No confío demasiado en esos dos. Creo que ocultan algo. Ah, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó, mi Gio? Habíamos dicho que a las 7 de la noche. Discúlpame. Es que en estos momentos estoy tratando de ver cuáles son los mejores horarios para agarrar a la gente desocupada, tranquila, para que me vean sufrir y ustedes se relajen. Entonces, ahorita le estamos dando a las 7 de la noche. Más adelante, ya que estemos bien adaptados a esto del streaming, voy a dar horarios exactos y yo creo que vamos a estar transmitiendo incluso hasta dos o tres veces al día. Entonces, no desesperéis, niño, no desesperéis. Vamos a continuar con la lectura. Dice, no adelantemos acontecimientos, dados. Si esos dos intentan algo, se las verán conmigo. Es lo que nos dice, lo que le dice el diablo al Rey Dado. El diablo, dueño del casino donde se metieron en este superembrollo los hermanos Cuphead. Y vamos a llegar ya a...
Reinita Abejita, Heraldo del Panal. Obviamente dificultad normal. Dice, sigo en la ofi, vale Chester, se me acaban los datos. Perdóname, hermanito, perdóname, pero va a durar un ratote este streaming, así que tú no desesperéis. Yo creo que si mi psique, si mi salud emocional me lo permite, el día de hoy lo acabamos. Así que pues va a durar un rato, así que no te estreses, mi hermano. Mientras, apóyame compartiendo esta publicación para que le llegue a más ojitos, a más personas. Es más, se me olvidó a mí, de hecho. Es más, miren, métanse a su Facebook. Me va a costar ese jefe. Rodríguez, ¿cómo estás, hermanito? Muchísimas gracias por visitarnos nuevamente. Déjame, hago la publicación de volada. Ahí está, publicar, obviamente, directamente desde mi perfil. Espérenme un segundito. Una partidita más, no se les olvide, una partidita más. Recuerden, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos en Patreon por si desean apoyar este proyecto. Y ya más adelante voy a tener activadas las estrellitas. Ya prácticamente cubrí todas las ¿cómo se dice? Bueno, todas las reglas que implementa Facebook para que se pueda monetizar a base de estrellas. Así que ya más adelante, si ustedes gustan apoyar para que estos streamings se vean muchísimo mejor y de más calidad, se los voy a agradecer infinitamente, amigos. También estamos, ya les dije, Instagram, ya bla 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 bla. Ok. Todas las redes sociales están como una partidita más. Y en... se me fue el pedo. En Twitter estamos como arroba más partidita, ¿vale? Próximamente ya vamos a estar en la plataforma de Twitch. Ya estamos a casi nada de estar en la plataforma de Twitch, para que estén ustedes pendientes de todas las transmisiones directamente hechas por ahí. Monse, muchísimas gracias, te lo agradezco una infinidad. Espérenme. Compartir. Ajá. Ahí estamos. Carta. Ok. Listo. Vamos con todo, bien, Rodríguez. Muchísimas gracias por el apoyo. Dificultad normal. Creo que este directamente es un jefe, creo que es la abejita. Puta madre, no, ya nada más de verla. Estamos dentro de un panal, el panal va subiendo. Ay, sí, ya vi que me parte mi madre. Tenemos a un policía abeja. No conozco absolutamente nada de los ataques de aquí. Ya me la van a partir, estamos... ¡Ay, güey! Ya me caí, ya me morí. Aprovechando que estamos en la primera parte, apóyenme compartiendo este streaming para que llegue a más ojitos, para que llegue a más gente. Podamos cotorrear juntos todos. ¡Ah, coño! Ayer el cotorreo se puso chido. Así que mientras más seamos, más se va a poner chido. ¡Carajo! Este sí está cabrón. Ahí está, ya eliminamos al primero. ¿Y ahora cuáles son los ataques de esta bestia? ¡Ah! ¡Oy, oy, 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 oy! Yo creo que vamos dándole directamente con el más poderoso. Sin miedo al éxito, hermano, sin miedo al éxito. Ya me avisaron de una vez por todas que me va a costar trabajo. Pero ¿quién dijo miedo? Total, el psicólogo lo arregla todo. Listo, ya eliminé al poli, me quedan dos vidas. Aquí lanza algo así como una bomba. Ah, ok, tienen patrón estas bombas. Híjole, me bajé mucho.
Ya estamos en el tercer ataque. No tenemos absolutamente nada de especiales. Bueno, tenemos dos, pero de las especiales chiquitas. Ah, me pegué mucho a la pelota. Le doy con el arma azul. ¿Crees que sea bueno con el arma azul? Yo siento que los mato mucho. Ay, qué pendejo. Siento que los mato mucho más rápido con la roja, mano. Uy, pero esto de ir subiendo poco a poco, qué estrés, ¿eh? Te tienes que cuidar del piso, te tienes que cuidar de las abejas depresivas, te tienes que cuidar del poli. Me siento en la Ciudad de México. Te cuidas del piso con los temblores, te cuidas de los polis y te cuidas de los que van en el metro todos deprimidos. Ya me morí. Debe de haber un patrón a fuercitas aquí. ¡Ah, qué estúpido! ¡Coño! ¡Coño, coño! ¡No se muere el puerco! Cuerpo abeja. Ahí estamos, ya llegamos con la reinita. Y ahora me quedó lejos la reina. Ahora sí voy a cambiar al arma azul entonces. Ah, todo por mandarle un especial. Ah, ya les iba a decir, el poli no me hace daño, pero ya. Ya me jodió. Vamos a ver si sí es cierto. A ver cuánto trabajo me cuesta. Ahorita ya me está costando trabajo para empezar. Ah, ok. Es que ya vi de hecho los aguijones rosas. Discúlpenme, siempre se me super olvida lo rosa. El parry, lo que decía mi amiguísimo Brian. ¿Puedo librar algunos aguijones? Exacto, justo así. ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Creo que esta ya no tiene mucho caso, estoy a punto de cajetearla. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Sube rápido. Aquí nos va a lanzar sus pelotas moradas. ¡Ah, no! ¡Es otro ataque! ¡Es otro ataque este! Y aquí nos va a lanzar... ¡Ah! ¡Se me olvida! Ahí vamos. El punto es llegar a no hacer esas estupideces. Capturar lo más de cositas rosas que se pueda. Ahí estamos, ya muérete. Ahí está, bien. ¡Y qué estúpido! Tres personitas. ¿Quién nos anda viendo por ahí? Ah, coño, me equivoqué. Ahí está, mira, le estoy dando bien, le estoy dando fuerte. Ah, sí se me acercó mucho. Ahí está, ya lo vencimos rápido. Pero no tengo absolutamente nada de cosas rosas. Está cerquita, sin bronca, hasta que nos aviente su primer poder. Ahí estamos, vámonos. Y nos va a aventar de a dos. Se puso loca la reina. Y aquí es donde nos avientan los misiles esos. ¡Ah! ¡Ah!
¡Oye! ¡Hijo de su madre, me acorraló! Ahí está, la tenemos cerquita. Ya se nos está poniendo loca. Pero creo que ahí yo ya valí quesillo. Ah, no, la alcancé a librar. ¡Uy! ¡Ah! El tornado, justo. Justo lo que había pensado, Manuel. Me leíste la mente. Dime que ese avión es el último jefe. Bueno, la última transformación de la abeja. Me pone de nervios eso. Y todo por querer hacer las cosas rápido se me va el pedo. Ya lo vencimos. Bien. ¿Por dónde sale? Sale por acá. Ah, no alcancé a brincar. El avión es la última transformación. Estuvimos a punto de acabarlo entonces. Qué chido. Uy. Ah. Es que sabes en qué me equivoco en querer agarrar las cositas rosas. El poli ya no nos está haciendo tanto daño. Ya le agarré más o menos la onda. Y aquí vamos a darle con todo. Hasta que nos aviente su primer ataque y vámonos. Uy. Ese casi me da. ¡Ah! ¿Qué hice? Ya vamos aquí. Ya estamos por matarlo. Bueno, si no hago esas tonterías. Ay. Venga, Poli, venga. Ya te vencimos, Poli. Bien. Ah, ve, ¿quién me pegó? Eso no es justo. ¿Qué fue lo que...? Hazle la Duken para que le ganes más rápido. Va. Uy. Oye. Ya estamos por vencerlo. Eso, carajo. Ay. Tenemos las tres vidas. Y aquí le damos con todo. Estas esferas sí son peligrosas. Uy. Ah, carajo, se me olvidó ese. Uy. Creo que ya llegamos a la última transformación. ¡Ah! ¡Qué pendejo! La aventé para el otro lado. Ok. ¿Quién habla? Then,
Ah, carajo. Entonces, el avión puede usar sus brazos para pegarnos. Ya estamos. Los segundos ataques no son tan complicados de evadir. De hecho, mientras más arriba estemos, mejor. Ah, carajo. Liz, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, andamos al tiro, pero está muy perro esto. Gracias por ese like. Muchas gracias. Te agradece. Vamos a quedarnos aquí. No, ya no podemos quedarnos. ¡Ah! ¡Me equivoqué! No tenía por qué haber hecho eso. Hasta que lance su primer ataque, vámonos. ¡Y! ¡Dios! Ahí está, ahí está. Logramos evadirlo, logramos evadirlo. Los triángulos. Eso sí dan terror. Ya, ya vieron por qué da terror. Brian, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto volver a verte, Bres. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Como siempre, acompañándome en mi sufrimiento, todos ustedes. Aprovechando que estamos bastantes aquí, cuéntenme, ¿qué juego les gustaría ver en streaming más adelante? ¿Qué juego les gustaría ver? Ah, los triángulos. A pesar de que no son tan difíciles de evadir, imponen esos triángulos. Ah, carajo, sí me dio. Uy, 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 uy. Tenemos todavía dos vidas. Las esferas. ¡Oh! Ya se va la esfera, ya se va la esfera. Ahí está, llegamos al tercero, llegamos al tercero. Y aquí es para abajo. Yo creo que aquí sí le alcanzamos a dar. Sí, bien, 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 bien. ¡Ah! ¡La cagué! ¡Uy, uy, uy, uy! Y ok, se pega hacia un lado y cuando pasa eso es cuando te avienta la sierra. Venga, puerco, venga. Ay, 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 ya la cagué, ya la cagué. No, no la cagué. ¿Tiene otro? Ahí está. Se nos fue ese. Ya no está tan difícil de evadir. Ya lo matamos, ya lo matamos. Bien. Creo que aquí el ataque que le tengo más miedo es a las balas, a los cañoncitos esos. ¡Ay! Al triángulo también. Ya me quitó dos vidas.
¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Coño, las esferas! ¡Ah! Sale el tornado cuando se convierta... Ah, ok, le hago el tornado cuando se convierta en avión. Justo cuando se convierte en avión. Legend of Zelda, sí, tengo entendido que eres super fan de Zelda, ¿verdad? Ahí vamos, vamos bien. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí estamos. ¿Por dónde sales? ¿Por dónde sales? Triángulos. ¡Ah, carajo! Me lo aventó encima. La forma más fácil de evadir estos güeyes, no sé qué me pasó ahí, no sé quién me dio, creo que las balas siguen subiendo si no me equivoco. Creo que aún fuera de la pantalla. Ah, coño, me equivoqué. Ahí estamos. Nos quedan dos vidas. Ah, nos queda una vida. Incluso el juego pone a prueba tus reflejos, tu atención en cada detalle. ¡Ah! Sí, ya llegamos casi al final. Ya llegamos casi al final. Eso es ganancia. Creo que el payaso me costó mucho más trabajo. ¡Eso, carajo! ¡Ah, qué estúpido! Es lo que les digo, o sea, el juego pone a prueba absolutamente todos tus sentidos. Por acá, por acá. Ahí está. Conviértete en avión. Especial. No seas mamón. ¡Ah! Me equivoqué, me equivoqué. Se me olvidó la sierra. Ahora sí, mi Brian, cumplí con mi tarea. Ya están las notificaciones, por si quieres regalarme likes y todo el pedo. Ah, coño, los aguijones. Eso, mano, muchas gracias. Otro like.
Ahí está, cumplí con mi tarea, hermano. Ah, todo por querer agarrar el aguijón. Aquí ya no hay nada. Las esferas son las que más me malvibran aquí. Bueno, la neta es que todo me malvibra aquí. Venga, venga, venga. Ah, no, esa no fue la forma correcta. A great slam and then some. Imagino en qué estaban pensando los desarrolladores al momento de hacer este juego. Vamos a joderles la vida a todos los que podamos. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Y! ¡Los triángulos! ¡Los triángulos! Yo creo que sí, Bres. No sé, la verdad es que estoy pensando aventármelo ya de un jalón. Cophead, ¿cómo ven ustedes? ¿Nos lo aventamos de un jalón? Aunque sean 3 horas. Uy, uy, uy. ¿Cómo ven? ¿Nos lo aventamos de un jalón ya todo? Estamos en el 59%. Si no son 3, van a ser como 4 horas. Ahí está, tenemos las 3 vidas. Si no la cago aquí. Vámonos. Tengo que suba la esfera. No. Ahí está, ya le vamos. Ay, güey, le vamos ganando con las 3. Teniendo ya las 3 vidas, ya es ganancia. Uy. Ah, carajo, se me olvida que por arriba siguen avanzando. Voy a esperar a que se convierta en avión y a que baje. Aquí, aquí mero. ¡No! ¡Ah! Es que se me olvida que si aprieto hacia abajo y brinco, me bajo. Creo que ahora vamos a avanzar rápido al poli.
Ahí está, sí, a fuerzas. Ah, me equivoqué, no debía haber hecho eso. Hijo. Jugué muy arriesgado en este momento. Ay. No, en esta ocasión jugué muy arriesgado. Hey, brawl, it's early brewing. It's on. Bien, eso salió de pura cagada, pero salió. Bien, ya lo evadimos. ¡Ah, coño! Ahí va. Voy aprendiendo. Voy aprendiendo y la cago más. Ay. ¡Ah! Tienen los triángulos. Sí. Ah, coño, se me olvida. No es posible. Estamos. Es que en algún momento tú te confías. Ah, ok. Creo que esas esferas las puedes. Y a esas cosas rosas también. ¿Ya se transforma? Bien. Es para acá. Ah, bien. Es para acá. ¡No! ¡Ya estábamos muy cerca!
Ahí estamos. ¡Ah! Ya estamos llegando casi siempre al jefe. Es para acá. Y avienta los bracitos. ¿Para dónde me voy? Es que no sé de dónde me va a salir. Es para acá. ¡Ah! Ahí vamos. No me agüito. Ahí estamos. Ya puedo lograr evadir prácticamente todos sus ataques, excepto el... eso. Ah, y sí me dio. Excepto los... justamente los triángulos y los círculos. Porque las balas ya no me cuestan tanto trabajo. Ah, ahora sí me costó. Hijo de su madre. Sí, Bres, está pero perro. Justamente lo que había dicho Rodríguez. Literal, que me iba a costar mucho trabajo. ¡Ah! Ya lo tenía. Oh, ahora sí la cagué. Incluso es de darle sin miedo al poli. Bien, vamos chido. Ahí estamos. Para acá. ¡Eso, carajo! ¡Lo vencimos bien rápido! ¡Wow!
En esta ocasión lo vencimos muy rápido, no sé por qué, pero lo vencimos súper rápido. Desvíos, me faltaron los desvíos. Ni modo. Vamos dándole al que sigue. Ya tenemos el contrato de la reinita abejita. Por aquí tenemos cerrado. Vamos a ver qué nos dice la pirata. Dice, ah, van a necesitar algunos consejos si le quieren dar una lección a esos gorrones. Para empezar, combinen su armamento. No todas las armas surtirán el mismo efecto contra todos los enemigos. Mezclar y emparejar amantes de la tierra. Es lo que siempre digo. Pero ¿y si estoy jugando yo solito, qué? Aquí está cerrado. Y por aquí no veo ninguna tienda. Vamos a ver si por el otro lado de la ciudad podemos pasar. ¿Qué dice aquí? Ah, maldito Wolfgang. Aunque basten dos notas para expresar su música, él usa siempre 10. No tiene idea de lo que quiero decir con menos es más. Sé que está de acuerdo conmigo, vayan a convencer a ese reloj con orejas de hojalata. A mí ya no me escucha. ¿Cómo ven? ¿Para dónde me voy? Ah, allá está la tienda. Vamos aquí. Cordillera, cordillera escarpada, prepara tu arma, vientos. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sí se puede vencer esa flama? Estoy seguro. ¡Ay, no seas mamón! Uf, está perro, ¿eh? Estamos en la cordillera escarpada y ya morí una vez. No sé ni cómo. Ah. Aquí vuelven a bajar estos güeyes. ¡Ah! ¡Iba bien! Íbamos bien, íbamos bien. ¿Estos no son difíciles de vencer? Ah, por arrebatarme, a ganar rápido. Digo, por arrebatado. Eso pasa por arrebatado. Ahí estamos. ¿Esas flamas sí se pueden vencer? Ah, que realmente no puedo como predecir a dónde se va a ir esa lo que te lanza esa cosa. Ok, los dragoncitos.
Danzan cosa a cosa. Hijo de Dios. No vamos ni a la mitad, está, pero cabrón. La verdad es que sigo confiando más en el arma roja que en la azul. Yo creo que en esta ya muere. Ahí está. Ah. Uy, lo logramos apenitas. Bajamos, 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 bien. ¿Ese es un fauno? Son faunos. Uy. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Algo rosa, pero no dejan de salir los faunos. La piedra hasta ahorita no ha representado como tanto problema. Este te avienta escupitajos. Uy, lo vencimos rapidísimo. Qué buena onda. Ahí tenemos algo, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Híjole, no sé por qué siento que esas piedras se caen. Vamos a pasar rápido mejor. ¡Ah! ¡No, seas mamón! Ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que esta es la última parte, hay que tener mucho cuidado con eso. Now go. Órale, no había visto esta piedra. Me bajaron todas mis vidas. En esta parte tampoco hay como mucha bronca. Solo hay que... ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¡Salúdenme! Caí estúpidamente. Bien, no nos duró mucho, no nos duró mucho. Son engañosas esas armas. Thank you.
Oye, se me fue una moneda. Las paredes tampoco tiene, tengo bronca, ¿eh? Con esta arma te vencen de volada. Me encanta cómo corren los faunas. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién me visita? Ok, de aquí ya no la sabemos, tenemos que correr para evitar que nos haga algo este babotas. Y la moneda, y la moneda. No seas mamón. Estuvimos a nada de llegar. Ah, sí me dio. Quedo cerca de León, no me da. Bien, 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 ya llegamos a la bajada. ¡Ah! No he podido juntar. Ahí está la moneda. La que nos faltaba. Amo cómo corren estos güeyes. ¡Ay, güey! ¡Ay, coño! Todo por voltear a ver la pantalla. Ryan R, muchísimas gracias por tu like, hermano. Hermano o hermana, no sé qué seas. ¿Y andas por ahí? Regálame un saludito o algo. Saluda a la banda que nos está viendo. Cotorrea, cotorrea. Espacio de cotorreo. ¿Esta es la segunda pared? Si me apuro, puede que... O sea, si le doy directamente a la pared, no le doy chance de escupir. Esa es una gran ventaja. Ahorita ya nada más me queda una vida. Procuremos no cagarla. ¡Ah! La moneda, no hay la manera de agarrar la moneda. ¡No! Estamos a nada de acabarlo. Estamos a nadita de acabarlo. Ya este ya lo tenemos bien medido. Creo. No me gusta abrir la boca porque luego termino regándola más. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Bien, 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 bien. Las tres vidas. Salúdenme. ¿Quién está por ahí?
¿De dónde nos ven? ¡Coño! ¡Coño! Según yo, esta parte era la más fácil y pura madre. Esta es la que les digo que sí. Tenemos chance de impedir que escupa. Ahí está. No le dejes escupir, no le dejes escupir. Las flamas también son peligrosas. Peligrosas. Ahí está, ahí está. Ya la libré. Que esa moneda no hay una forma de agarrarla, neta. ¡Y no llegué! Estábamos a nada. Now go. Ah. Ahí está, bien. Con dos vidas que llegue al troll es más que suficiente. Ya llegamos a la bajada. Ahí estamos. Vienen los faunos. De piedra tampoco representa bronca. Rápido, rápido. Bien, 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 bien. Llegamos con dos vidas al troll. No lo arruines. No la cagues, no la cagues. No es posible. Rápido, rápido, rápido. Eso, carajo. Bravo. Buenas noches, esos espectadores. ¿Quién anda por ahí? Eric Hernández, muchísimas gracias por visitarme. Gracias por tu like. Terminamos el nivel. Tiempo 2:38, no creo. Creo que fue muchísimo más. ¿Quién nos anda viendo por ahí? Salúdenme, regálenme un saludito. Y si no me quieren saludar a mí, saluden al Jesus. Ahí está atrás de ustedes. Aquí hay otra cosa. ¿Qué es esto?
Robot del Dr. Cal. A ver, chicos, los que andan por ahí, que han jugado Cuphead, y los expertísimos que se la saben de memoria, ¿a dónde quieren que vayamos? Chicos, vamos a hablar con sinceridad. Existen personas de nivel A y luego existen, bueno, la gente del montón. Ahora mismo están así como que entre el montón. Y eso significa que no pueden ver el mundo de la forma especial en que yo lo hago. ¡Qué mamón! Vamos a la tiendita. Es el doctor loco. ¿A dónde nos metemos, Rodríguez? ¿Qué? Lobero, medio alcance, daño elevado, aunque con cadencia de tiro baja. Descarga radial, mantén para infligir más daño. No tiene disparo rápido, sé preciso. 4, 4, 3, 4. Creo que tenemos para comprar prácticamente todos, ¿eh? A ver, vamos a comprar este. Vamos a comprar este. Rodeo, gran cobertura y daño medio. Apunta hacia atrás para máximo alcance. Ok, vamos a comprar esos tres. Con el doctor loco. Va, es el del robot. Quiero suponer que es este, sí, va. Robot del Dr. Cal, Jive del Basurero. Dificultad normal. Se me olvidó mi tecito de Tila. Lo dejé de aquel lado. Y es de avioncito. ¡Ay, carajo! ¡Órale! Esa sí fue con maldad, hermano. Y no, ni cómo. Quiero suponer que estos los tengo que eliminar. No, no, no lo puedo matar a ese. Le doy al láser, a ver. No puedo matar a ese. Ah, cabrón. No vi de dónde, no sé ni de dónde me están llegando los enemigos. Le doy al láser, después al corazón. Oh, no. Pero pues creo que ya valí yo, ¿eh? Ah, ok, pero eso que lanza el láser es color rosa, entonces quiero suponer que lo puedo evadir. Ah, carajo. A ver. Exacto. Sí. Exacto. Ya descubrí algo. ¿Quién nos anda viendo por ahí? Saludos. Ok, cuando el láser está disparando no le puedo hacer absolutamente nada de daño. ¡Ah! ¡Las manos! ¿De dónde carajo salieron esas manos? ¿Ya vieron cuántos enemigos hay en pantalla? Buenas noches, mi gente, ¿quién anda por ahí? Uy, casi la riego.
dejan de salir esas cosas. Ah, es que también le puedo dar a la barriga. Yo creo que le voy a tener que dar a la barriga. Ryan Arturo, muchísimas gracias por tu like, hermano. ¿Cómo estás? Oh, casi. Ya le eliminamos las tres partes al robot. Exacto, mi Rodríguez. Vamos a poder con todo. Ahí está. Ah, pero cuando lo mato salen bombas. Checho Peña, muchísimas gracias por tu like, hermano. ¿Cómo estás? Gracias por visitarnos. Estamos aquí sufriendo con Cuphead. Sufrimiento masivo que a todos nos gusta. Ya se emputó, ya. Ok. Yo digo que lo ideal es darle a la barriga. Porque son los que más me estorban. Estos güeyes son los que más me estorban. Exacto. Ah. Pero justo en el momento en el que le doy, sale una bomba. Ahí está, ahí está. Norman, buenas tardes, gracias por visitarme, hermano. ¿Cómo estás? Gracias por tu like. A ver cuándo vienes a echarte una partida de Cuphead para que sufras conmigo. Ahí está, ya metió el corazón. ¿Y ahora qué chingado? Dale a las bombas para que las explotes. Hecho, mi hermano. ¿Quién más anda por ahí? Cotorren, cotorren. Aquí vamos a cotorrear. Ahí estamos. Ya le eliminamos la... ¡Ah, carajo! A ver, vamos a tratar de hacerlo. Es que los que más me estorban son las navecitas de miércoles. Corazón. ¡Ah, me la ganó! Ahí está. Creo que ya pasamos. ¡Ah, cabrón! ¿Qué me pegó? ¡Ah, me equivoqué de botón! Listo, pancita eliminada. Vamos con el Kokoro. Ahí está. ¡Wow! ¡Ah, eso no es justo! ¡Ah, yo solito me ensarté! Rodríguez, ¿tú sí has jugado Cuphead? Ayer ya ni me dijiste, ¿sí lo has jugado o no lo has jugado? ¿Lo has visto en streaming?
Esas bombas sí tienen bastante alcance. Iris, muchísimas gracias, Iris. Gracias por tu like. Mando un abrazote, Iris. Cuídate mucho. Ahí está, ahí vamos. Vamos bien. Nada más nos falta el corazón. Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos. Y ahora son bombas más cabeza. Sin ánimo de alburear. Casi me da. Vamos contra el Doc. Ya valimos Mauser aquí. Creo que ahí nos tenemos que... Eric, ¿cómo cuántas muertes llevas, mi hermano? Ayer me costó uno y la mitad del otro matar al payaso. Ahí está, la barriga. Valió la barriga. Ahora vamos con el corazón. Ahí está. Y vamos contra el láser. Yo creo que esta es la táctica más eficaz o la que mejor me ha funcionado a mí. Y aquí vamos... ¡Ah, carajo! Vamos a ocupar... ¡Eso! ¡Wow! Ahí está, no nos duró mucho ahora. No vi. Se me olvidó su primer ataque. Fácil, 25 muertes. Te desesperó y mejor lo dejaste porque no pudiste estar. Está complicado, sí, mano, está complicado. Pero la neta, no te puedo decir cómo fue que lo maté porque no lo sé. Fue mucha más suerte que cualquier otra cosa. Pero lo que sí te puedo recomendar es... En el burro, cuando se sube al burro, lo que a mí me funcionó, que me recomendó Rodríguez, aquí el compita que está con nosotros acompañándonos, es que te quedaras abajo del burro y dispararas lo más que puedas. Después en el carrusel, la verdad es que le tiré a muerte así, o sea, sin miedo a que me bajara vidas. Y le tiré con el arma roja. Eso fue lo que medio me funcionó. Pero si tú me dices, vuelve a jugar contra él, yo creo que me vuelve a matar otras 20, 25 veces. Sin duda. ¡Wow! Julio Pérez, muchísimas gracias por tu like, hermano. ¿Cómo estás? Yo aquí juntando para mi terapia. Después de este juego voy a necesitar una muy buena terapia. Ahí está, corazón.
Bien. Buena esa. El magneto nos quita bastante estabilidad, de hecho. Y no vi esa bomba. Y aquí la que voy a aplicar es esta. ¡Bien! Este güey está cabrón, ¿eh? Son demasiados ataques. Son demasiados ataques y aparte te ponen una pared electrificada. Sí, hermano, está pero perro, ¿eh? Pero se puede. Si yo pude, ¿por qué tú no? Ahí estamos. Digo, la neta es que no me acuerdo bien cómo fue que lo maté. Si quieres, chécalo ahí en el streaming. Ahorita ya está guardado en Facebook. Lo puedes encontrar como episodio 2. Seguramente vas a encontrar algún dato que te ayude. Pero aquí lo que ha hecho mucho paro, hermanito, es que tenemos a dos super expertos en Cuphead. Que me han dado unos datos que neta no tienes idea de cuánto me han ayudado, ¿eh? Mi hermanazo Rodríguez y... ¡Ay, espérenme! ¡Ah! ¡Carajo! ¿Alguna vez han escuchado ustedes hablar del juego de Touhou? Que justamente es un shooter también. Esos donde tienes tu navecita y vuelas. Touhou es uno de los juegos más perros del mundo también. Bien, muchísimas gracias por esa suscripción. El COVID. Me encanta tu nombre, el COVID-19. El COVID-19 revivido. Muchísimas gracias por tu suscripción. Ya la defequé porque tenían que ser primero las navecitas. Ya me bajaron dos. No, ahora lo hice muy mal, muy muy mal. Y ahorita que lo estoy pensando, mi estimado Eric, yo creo que yo me aventé más de 25 muertes, ¿eh? Yo creo que 25 muertes fueron pocas el día de ayer con el payaso. ¡Y coño! Es que cómo pretenden que te fijes en tantos enemigos a la vez, están cabrones. Yo creo que puedo acabar con este a punta de disparo limpio y utilizo la especial para ya el último jefe. ¡Wow! Ahí está.
La verdad es que no le encuentro mucho caso porque ya estoy a nada de, sí, a nada de morir. Pues no tanto, mano. Yo creo que con esos tips que me dieron, yo sé que te van a servir a ti también. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? El corazón. Ahí está. Esta cosa empieza a aventar cosas. Ah, sabía. ¡Ah! Se me olvidó. Ahí estamos. Buena. Bien, bien, bien. ¡Ah, carajo! Gracias, mi hermano Rodríguez. Vamos dándole. Ya la agarramos a la cajete. Cuando digo que voy bien, es cuando más la cago. ¿Ya vieron? Chale, qué triste, qué oso. Julio Héctor, muchas gracias por tu like, hermano. Lo aprecio muchísimo, muchísimo. ¿Cómo estás? Gracias por visitarnos y ver este gameplay horroroso. Este gameplay que está acabando con mi psique. Dale, 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 dale. Casi, 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 casi. No dejes que salgan las manos. Me bajó una, me bajó dos. Para abajo, dale por arriba. La táctica que puede funcionar contra las bombas, es utilizar el avioncito justamente, encogerse, y así las bombas no te estorban tanto. Aquí el problema es el diamante. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ah! ¡Casi! Y no llevamos ni la mitad, ese duró un buen. Ah, carajo, me ensarté yo solito. Y me volví a ensartar yo solo. Directo a la panza, directo a la panza. Aquí es donde tenemos toda la oportunidad. ¡Ah, se me fue! De recargar las 5 cartitas para hacerlas super.
No, o sea, mamón, me agarraron entre varios. A great grab and then some. It's all. Oh, me acerqué demasiado. No. Es que neta, literal, las que se me olvidan son las bombas, las bombas. Son las que me están causando mucho conflicto ahorita. Ah, me quedé muy cerca. Ahí está, eso perro. Ay, qué baboso. Es que les digo que el magneto saca mucho de cuadros, te descontrola mucho el avión. Dejé que avanzaran mucho las navecitas ahorita. Directo al corazón, va a salir otra bomba. Bien, bien dominado, bien dominado. Bien, 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 bien dominado, bien dominado. Ya explota, ya explota. Bien, bien explotada eso. Bien, 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 bien. ¡Ah! Me explotó muy cerca. ¡Oh! ¡Ah! Dale. Sí, hermano, se puede jugar de dos personas. Desgraciadamente no se puede jugar en cooperativo en línea. Pero sí se puede jugar. ¡Ah! Sí se puede jugar de a dos. Se puede jugar de dos mientras tengas tus dos mandos sin ninguna bronca. De hecho, teníamos toda la idea de jugar en línea mi mejor amigo y yo. Y desgraciadamente, ya que lo teníamos, vimos que no se podía. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí la táctica que yo veo que funciona bastante bien es hacerte pequeñito, moverte. Y aquí la verdad es que no pienso que funcione bastante bien el hacerte pequeño, porque se mueve mucho más rápido y es más fácil que se pierda el control ahí.
Y aquí pues solamente cuidarse de los rayos del diamante. El problema es que te vas cuidando de los rayos del diamante y se te olvida la pared. ¡Uah! ¡No! Estábamos a nada. A great time and enter. Ya nada más aquí es repetir hasta ganarle. Ya dominé un poquito más el tema de las luces de los diamantes. Ahorita mi tema principal. Y ya me ensarté yo solo. Son las bombas. Y ya casi le ganaba, hermano. ¡Ah! Ya la cagué. Alcancé a evadirlos. Las navecitas son un problemota. Y ya me ensarté. Es que literal, sí, creo que la táctica esencial es la barriga, el corazón y la antena. Y ya posterior otra vez el corazón. Y aquí, como les comento, es hacerse chiquito, moverse, tratar de moverse lo más rápido posible estando en avión miniatura. Y evadir las bombas. ¡Ah! Exacto. ¡Y carajo! Se me van esas lucecitas. A great time and enter. Here el magneto. Y cuando empiezan a disparar estas manos, ahí estamos. Si cuento con dos vidas y no la cago, es posible que le gane ahorita. ¡Oh! No le he logrado dar, me estorban las bombas mucho. Ahí está la primera. Ahí está, creo que ya. ¡Bien! ¡Perro!
¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ahí vamos, ¿verdad? Creo que me merezco irme por mi tecito de tila. Espérenme tantito. Nairobi. ¿59 muertes, neta? ¿59 muertes nos aventamos? Ok, ya tenemos el contrato del robot. Tenemos por aquí. Vaya, así que Ludwig les llenó las tazas con sus tonterías. De menos es más, ¿eh? Sigan hablando con ese idiota y todo acabará sonándoles horrible. No digan que no se los advertí. Ok. Ya tenemos 1:43, no manches. ¿Y llevamos qué? ¿Como 3 jefes? ¿A cuál nos vamos? ¿Qué dice el público? Vamos a ver de este lado si ya podemos entrar a la tiendita. Ah, la tiendita sí ya podíamos entrar. Y tenemos el barquito pirata. Vámonos al barquito pirata, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Cuéntenme, cuéntenme. ¿A cuál nos vamos? ¿A cuál nos vamos? ¿O me quedo en el barquito pirata? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ok, vamos a darle lo que nos contesta. De este lado no podemos pasar. No, ¿saben qué? Me llama más la atención el teatro. ¿Cómo ven? Al barco, órale. Vamos al barco. ¿Quién dijo miedo? Capitán Barbasalada. En disparar y saquear. Buenas noches, buenas noches. ¿Quién anda por ahí? Ok. Creo que al que hay que dispararle es al capitán. Lo que estoy viendo es que aquí me dan muchas, muchas oportunidades de llenar mis cartitas. ¡Ay, coño! Chale, chale, necesito. Chale, chale. Ay, no seas cabrón. Ay, no seas mamón. Échale, échale. Bien, bien, bien. 2 especiales. Échalas, échalas. ¿Qué? ¿De dónde salió esa bala? A great climb and then. Voy a ir para acá. Bien jugado, bien jugado.
¿Quién, el tiburón? No, es el calamardo. Aventando tinta. Échale, 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 lo que quieras, échame. ¿Viene el tiburón? No, es una bomba. Y... ¡ay, güey! Me aventó tres cosas al mismo tiempo, eso no es justo. ¡Oh, qué pedo! Sí, ¿eh? O sea, realmente veo que no les baja absolutamente nada. Afortunadamente no nos pusieron las barras de vida de los enemigos, porque ahí sí nos decepcionaríamos. Pero mira, avanzamos bastante. Pero ya al final, no sé si viste que me estaba aventando ya cuatro cosas a la vez. Eso ya está bastante injusto. Yo siento que lo que tengo que hacer es alejarme. El problema es el tiburón del otro lado. ¿Ese cómo lo puedo evadir? Y eso es injusto. Estaba aventando especial. Ok, cuando suena la corneta esa, es cuando el tiburón viene. Cuando suena esa como campanilla, sale el calamar. No sé si lo alcanzaron a notar. Cuando suena la corneta, es el tiburón. Ahí es de abajo. Cuando suena la otra corneta, son las pirañas. Vamos a ver si logramos predecir quién va a salir. Uy, me manchó la pantalla. ¿Es otra vez el calamar? No, es el tiburón. ¿Es el calamar? Sí, bien. Ya logramos predecirlos. El barco está por escupir. Tiburón. Ah, carajo, ¿y ahora qué está pasando? Uy. No, ¿qué pedo con eso? Juan Alberto, muchísimas gracias por tu follow, hermano. Entonces le estamos bajando bastante. Ah.
las pirañas. ¡Ah! ¡Salieron cuatro! ¡Tiburón! ¡Nos va a empezar a escupir! ¡Tiburón otra vez! ¡Escupida! Ya se está enfermando el barco. ¡Ah! Yo solito me ensarté. Agáchate cuando lance su láser y dispara para que le hagas el mayor daño posible. ¡Hecho! ¡Vientos, mi Rodríguez! A brawl is surely brewing. Creo que la cagué ahí. Ah, no. Las pirañas. Bien. Mar. Creo que hasta acá no me llega. Sí me llega. Viene el tiburcio, viene el tiburcio. Pirañas, pirañas. Y el barco ya me está escupiendo. Y coño, ahora sí fueron tres cosas a la vez. Y se me olvidó la escupida. Juan Carlos Carvajal, muchísimas gracias, hermanito. Qué gusto saber de ti. Ah. Viene el calamar, pirañas. Échamelos. Tiburón, tiburón, ese no nos hace daño. Qué gusto saber de ti, hermano. ¿Cómo estás? Yo aquí sufriéndole. Creo que ya perdí. No alcanzo a detectar. ¿Qué hice? No alcanzo a detectar todavía en qué momento escupe. Ahí, güey. Tienen dos rosas. Tienen tres rosas. Mar.
eso no es justo, disparó rapidísimo. Tiburón. Ya va a empezar a masticar. Sí, empieza a escupir. Es una, dos mascadas, son tres mascadas. Ah, se me olvidan las balas. Sí, hermano, tiene añísimos que no nos vemos. A ver cuándo nos vemos, a ver cuándo salimos o algo. Gracias por acompañarme aquí en este proyecto. Gracias por tu follow. Cuatro pirañas, bien. Calamar otra vez. Bien, otro especial, otro especial. Viene el tiburón. Ya empieza a escupir. Y bien jugada, bien jugada. Y mar de miércoles. Si se dan cuenta, prácticamente no hay oportunidad, ¿eh? ¡Ah! Ya me estaba preparando para el láser. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso de que ya tienes bebé, hermano? ¿Desde cuándo? ¿Qué? Ahí luego me cuentas, porque hacerlo público sí está medio acá. Qué bueno, incúlcale la cultura de los videojuegos, hermano. Ahí estamos, vamos bien, vienen las pirañas. Viene el tiburón, ¡buah! ¡Wow! Casi me da. Y iba súper bien. Tenemos otro especial. Ya se cansó el barquito, ya se cansó. Uy, 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 uy.
voy. Ah, coño. Rápido, 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 rápido. Oh, qué buena, qué buena, qué buena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi! ¡No mames! Vean dónde nos habíamos quedado. Oye, hermano, qué gusto me da, ¿eh? Te prometo que pronto voy a ir, hermano, a conocer a tu hijo. Ahí está la primera especial. Tienen pirañas. Calamar. Ah, okay. No, no me sabía esa. Podemos meter al calamar antes de su tiempo. De ahí ya no había posibilidades. Otra vez el tiburón. ¡Coño! Ahí está. ¡Ah! ¡Qué pendejo! Sí, ya lo iba a matar. Ya estábamos a nada. Y no me fijé si tenía especiales disponibles. Tiburón, ese es el que más paro me hace porque no me hace absolutamente nada. Ya empezó a escupir. Vienen las pirañas. ¡Ah! Viene el tiburón. Ahí está. Vientos, tenemos dos vidas. Tenemos una vida. Hijo de su madre. ¡Ah, coño! ¿Qué pasó, amigo Brian? ¿A qué soy bueno, Brian? Cuéntame. Thank you.
A jugar Cuphead no, soy malísimo. Ah, no te preocupes, no te preocupes, para eso estamos aquí. Todavía nos falta un ratote. ¡Ah, no es posible! Esa la regalé. Viene otra vez el tiburón. Casi. Eso, a ver. Yesu ha dado me gusta. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por tu like. Dice, te doy un consejo. Cuando el barco pase a la otra etapa, usa el ataque teledirigido para que apuntes a la lengua. Tienes toda la razón. Vamos a salir del mapa entonces. Tienes toda la razón, mano. El tiro... Vamos a cambiar el tiro a... Tienes toda la razón, no había pensado en esa parte. Viene el tiburón. Cero peligro. Ah, ya empezó a escupir esa madre. Me norté. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Tiburón. Mientras no empiece a escupir el barco, todo bien. Ahí está, ya va a empezar. No, no manches. Ya lo había dominado. Cuando empieza a escupir el barco es cuando me causa conflicto.
¡No! Me está costando un buen de trabajo este. A great clam and then come. Ahí vamos, ahí vamos. Ya saben que cuando dejo de hablar es porque ahora sí me concentro. Tiburón, tiburón. ¡Ah! El puto bote. Ya lo cansamos, ya lo cansamos, ya lo cansamos. Bien. ¡Ahí está! ¡Vencido! Muchas gracias, muchas gracias. Besito de Tila para los nervios. Y vela, estuvo bastante bien. Bastante, bastante bien. Perfectísimo, Capitán Barba Salada, ya tenemos el contrato. Y yo creo que vámonos al jefe, Ingesu, vamos a ver qué dice aquí. Seguro piensan que están metidos en un lío multicolor, ¿no? Pero, ¿y si les dijera que existe una forma de verlo todo en tonos grises? Una forma que solo un jugador de plataforma pacifista sería capaz de percibir. ¿Me creerían si lo dijera a pesar de sus tendencias violentas? Me pregunto. Aquí tenemos otro jefe. ¿Es un fantasma? María Caleta, jugarreta marítima. Pero Brian ya nos había dicho que quiere ir al teatro. Vámonos al teatro. Ah, ya era por el otro lado. Vámonos al teatro. Esta ya la ganamos. A
camino cerrado y llegamos al teatro. Sally Teatral, obra intensita. Amigos, amigos, apóyenme, compartan, compartan, por favor. Ok, ya le estoy agarrando el pedo. No se ve tan complicada hasta el momento. Pero ya valimos queso aquí. Ah, sabía. Y apenas vamos en el segundo. Oh, cerca. Ahí está. Estamos a punto de vencer la primera parte. Eso. Carlos Alberto, muchísimas gracias por tu like, hermano. Aprecio mucho sus pulgares arriba, de verdad. Uy. Uy. Ya estamos a punto de llegar al segundo. El primero ya lo tenemos más o menos dominado. Alejandro, muchísimas gracias por tu like, amigo. Me regalaras una compartidita con tus cuates, amigo, te lo agradecería una infinidad. ¡Ah, la rata! Estamos por llegar. Si combinas el ataque expansión con el teledirigido, ganas, amigo. ¡Vientos, Brian! Vamos a aplicarla en este momento. Y... me ganó. Ahí estamos. Carlos Alberto, muchísimas gracias. Acompáñame en este sufrimiento. Vamos a ver cuánto nos tardamos. Uso la bomba de humo. Ok. Y me acorraló. Ah,
Ahí estamos, ya pasamos a la siguiente ronda. ¡Ah, estúpido! Ahora, ¡hijo de su madre! ¡Las mamilas! Las mamilas son las que están pesando. Ahí, ¿cómo puedo aplicar la bomba de humo, amigo? Dale, ya la vencimos, ya la vencimos. Dale, y aparece para acá. Laura Espinosa, muchísimas gracias, Laura, por tu like. ¡Oh! Los ratones. No, 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 me acorralé yo solito. Ok, ahorita le equipo. Yo creo que voy a morir en esta ocasión también. Ahorita le equipamos. Me ganó, en esta ocasión me ganó. Híjole, me acorraló, me acorraló, me acorraló. Aléjense del escenario un rato o sufrirán todo el estrellato. Vamos a equipar la bomba de humo. Tienes toda la razón, ¿eh? Los corazones que lanza. Se me olvidan los colores rosas. Yo creo que me quedo con el tiro B. Y aquí vamos a equipar... Ah, pero no tengo la bomba de humo, tienes razón. ¿Sí la tengo? Oh, expansión, lanzaguisantes, globero. A ver, vamos por la bomba de humo, a ver qué tal. Vamos por la bomba de humo. ¿Por dónde era? Se me fue. Creo que era por acá mismo. Ah, caray. Creo que tengo que dar toda la vuelta. Tienes toda la razón, Carlos. Se me había olvidado el tema de que puedo agarrar las cosas rosas. Te lo juro, siempre, siempre, siempre se me olvida. Ah, caray. Ay, era por donde estaba el tenedor. Creo que mi memoria está fallando, pero machine. Siempre el color rosa le tomo tan poquita importancia. Vamos a equipar la bomba de humo. Desvío dulce, parada automática. El primer movimiento de desvío es automático. Solo tienes que saltar. Yo creo que no. Dale, creo que ya la tenemos equipada.
¡Órale! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡La bomba de humo! Solo hay que aprender a medir. Nada más tengo que aprender a medir. ¿A qué distancia más o menos viaja la bomba de humo? Y con eso. Sale, 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 sale. Aquí ya son un montón de ataques. Hijo de Dios. ¿Qué procede con el meteoro? ¡Oh! Tenía que brincarlo. Y todavía me falta una transformación. No, lo malo es que no da tanta distancia. Uy, 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 me estanqué yo solito otra vez. Esta sí está cabrona, ¿eh? ¡Ah! Uy, uy, uy. Tommy Jerry, no me espantes, ¿eh? Ah, ¿por qué brinqué? Y no, ya la defequé. Carlos, con los biberones y con los ratones, ¿no, hermano? Creo que los ratones me están causando más conflicto que los biberones. Uy, uy, uy.
A brawl is surely brewing. Now go! ¡Ah! ¡Avancé de más! Se me olvida que no me tengo que quedar quieto aquí. Carlos Alberto, ¿tú sí has jugado Cuphead? ¡Coño! Ahí está. ¡No! ¡Uy! Ahí está. Super consejo el de los biberones, hermano. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Y qué tal les ha ido, Carlos? A brawl is surely brewing. You're up. ¡Ah! ¡Me equivoqué de botón! ¡Dos veces! This match will get red hot. Here Estoy equivocando mucho de botón de los nervios. Ahí está. ¡Ay! Estuve a punto de cajetearla. ¡No! ¡Me pegué mucho! Sí, pues fíjate que yo no me frustro tanto, porque la verdad es que sí lo disfruto. Híjole, pero es un juego diseñado literal para eso, para morir 40.000 veces. ¡Ah!
Vámonos, vámonos a la siguiente. Dale. Oh. Rayos. Bien, 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 bien. ¿Y ahora qué carajo viene? ¡Wow! ¡Eso, carajo! Ahí está. ¡Ya chingamos! Me merezco una compartida, me merezco una compartida, no sean así. Nuevo récord. Tiene lo bueno. Un segundito. Espérenme, 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 espérenme. Ya. Salí teatral. ¿Creen que nos aventemos otro en 20 minutos? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Para dónde nos movemos? ¿El trenecito o el barco está naufragado? Muchas gracias, brother. ¿Qué dice el público? ¿Nos vamos al barco o nos vamos al tren? Barco tren, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ya estamos en el barco, ya estamos en el barco. ¿Qué dice el público? Al barco, ya estás, mi Carlos. Vamos a darle al barco. María Caleta, Jugarretas Marítimas. Otro de avión, estos cómo me ponen loco estos de avioncito. Uy, está cabrón, ¿eh? ¡Ah! ¡Me la ganó! ¡Está
cabrón, ¿eh? A brawl is surely brewing. Now go! Ah, cabrón, ya me bajó dos. Todavía no logro hallar una buena táctica para esto. Ah, me equivoqué de botón. ¡Uy, ¡Wow, qué pedo! Dale, ahora sí me la aplicaste, hermano. Está bien, cabrón. Uy, no la voy a poder aplicar, no la voy a poder aplicar. Ya valió. Son muchísimos ataques. This match will get red hot. No, está muy cabrón. Good day for a swell battle. Here Ahí está el primero, ahí está el primero. Ya se puso loca. Ah, es una medusa. Oh, wow, 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 wow. Necesito acercarme lo más posible. Bien, bien jugado, bien jugado. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Ah!
¡Ay! Me pegué mucho al techo. Quédate lo más posible. ¡Bien! ¡A huevo, Padre Santo! Pues ahí está, mano. Funcionó mejor de lo que yo pensaba. 2:48. Estamos perfecto del tiempo. Nuevo récord. Parece que hasta estoy sudando. Se me ve brillosa la cara. Soul Contract. María Caleta. Ok, creo que ya nada más nos queda uno. Pero ya son 2:49. Vamos a ver. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, hermanito, porque todavía toca jugar en el torneo de Rocket League, hermano. Entonces, por el momento vamos a dejarle con Cuphead hasta aquí. No se les olvide todas nuestras redes sociales. Ah, por cierto, muchísimas gracias a todos los que se suscribieron y a todos los que me dieron like. Christopher Stone, muchísimas gracias por visitarnos. Muchas, muchas gracias. Brian, muchísimas gracias por estar el día de hoy también. Te espero el día de mañana para que sigamos jugando Cuphead. No sé, tú lo conoces muchísimo más que yo, pero yo siento que ya vamos casi por terminar. Yo creo que una transmisión más y lo acabamos por completo. Entonces, ahora sí, no se les olviden todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Y muy pronto vamos a estar en la plataforma de Twitch, ¿ok? Todas las plataformas, estamos como una partidita más, todo junto. Marvin, muchísimas gracias por tu like. Un saludote, hermano. Te mando un abracísimo, carnal. Todas nuestras redes sociales estamos como una partidita más. Y en Twitter estamos como @máspartidita. ¿Ok? Ok, mano. Felicidades. Muchísimas gracias, Carlos. Te espero el día de mañana para que acabemos Cuphead. Brian, muchísimas gracias. Carlos. Hermanísimo Rodríguez. Mis expertos en Cuphead, sin ustedes no hubiera hecho absolutamente nada, no hubiera llegado ni a la mitad del juego, se los juro. Nos vemos mañana, amiguitos, cuídense mucho. Bueno, buen seguidor, excelente, muchísimas gracias por todos sus likes. Aprecio muchísimo lo que están haciendo por mí, de verdad, siento que lo están haciendo totalmente por mí. Y lo agradezco como no tienen ni idea, algún día se los prometo que se los voy a recompensar. ¿Dónde lo puedes jugar? Pues ahorita ya está en PlayStation, amigo, está en PC y está en Xbox One. Lo puedes encontrar directamente en disco, obviamente en la plataforma de PlayStation Store o en Xbox, donde tú gustes. Ahorita ya está para todas las plataformas. Si alguno de ustedes tiene Rocket League, si tienen Call of Duty Warzone, si tienen Apex Legends, Fortnite, déjenme aquí o en algún comentario o en algún mensajito su ID y los agregamos para echarnos unas partidas y que aparezcan ustedes también en directo. Si tienen micrófono y audífonos, muchísimo mejor, para que se puedan escuchar ustedes mismos en la transmisión. Cuídate, Andresito, muchísimas gracias por verme. Nos vemos pronto, ¿va? Cuídense mucho, amiguitos. Nos vemos en la siguiente emisión de Cuphead. El día de mañana a las 7 p.m. 7 p.m. en punto estamos transmitiendo, ¿va? Hasta mañana, mano. Cuídate mucho. Cuídense mucho todos. Un saludote. Hasta la próxima. Perfecto, mi Brian. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye bye.